las 15 oraciones de Santa Brígida por un año. Recomendaciones. Rezar antes del atardecer. Si lo dejas para más tarde, es probable que estés cansado por las tareas del día y sea fácil que te olvides de rezar o que te dé sueño. Se rezan las 15 oraciones cada día, no una oración cada día. En caso de enfermedad grave, puede rezar otra persona al lado del enfermo y él deberá ir repitiendo mentalmente, solamente mientras se encuentre gravemente enfermo. Se reza ante un crucifijo, en su defecto, frente a una estampa de Jesús o con la mente puesta en su divino rostro y en sus santas llagas. Para empezar, invoquemos al dulce huésped de nuestras almas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a obrar rectamente siempre y gocemos de la dulzura del bien, de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Así sea. Un credo al Sagrado Corazón de Jesús, haciendo un acto de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primera oración. Oh Jesús mío, oh eterna dulzura para los que te amamos, oh gozo supremo que supera todo gozo y deseo, oh salvación y esperanza nuestra, infinitas pruebas nos has dado de que tu mayor deseo es estar siempre con nosotros, y fue este sublime deseo, oh bendito amor, el que te llevó a asumir la naturaleza humana. Oh Verbo encarnado, recuerda aquella santa pasión que abrazaste por nosotros para cumplir con el divino plan de reconciliación de Dios con su criatura. Recuerda, Señor, tu última cena, cuando rodeado de tus discípulos y después de haberles lavado los pies, les diste tu precioso cuerpo y sangre. Recuerda también cuando tuviste que consolarlos al anunciarles tu ya próxima pasión. Fue en el huerto de los olivos, oh Señor, donde se escenificaron los peores momentos de tu sagrada pasión, porque fuiste invadido por la más infinita de las tristezas y por la más dolorosa de las amarguras, y que te llevaron a exclamar todo lleno de horror y de angustia, «Mi alma está triste hasta la muerte». 3 horas duró tu agonía en aquel jardín, y todo el miedo, angustia y dolor que padeciste allí fueron tan grandes que te causó sudar sangre copiosamente. Aquello escapa a toda descripción, hasta tal punto que sufriste más allí que en el resto de tu pasión, porque ante tus divinos ojos desfilaron aquellas terribles visiones de los pecados que se cometieron desde Adán y Eva hasta aquellos mismos instantes, y los pecados que se estaban cometiendo en aquellos momentos por toda la faz de la tierra, y los que se cometerían en el futuro, siglos enteros hasta la consumación de los tiempos. Pero, oh amor que todo lo vence, a pesar de tu temor humano, así contestaste a tu Padre: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». E inmediatamente, tu Padre envió a aquel precioso ángel para confortarte. 3 veces oraste, y al final llegó tu discípulo traidor, Judas. ¿Cuánto te dolió aquello?
Fuiste arrestado por el pueblo de aquella nación que tú mismo habías escogido y exaltado. Tres jueces te juzgaron, falsos testigos te acusaron, cometiendo el acto más injusto de la historia de la humanidad, condenando a muerte a su autor y redentor, a aquel que venía a regalarnos la vida eterna. Y te despojaron de tus vestiduras y te cubrieron los ojos. E inmediatamente aquellos soldados romanos comenzaron a abofetearte y llenarte de salivazos, y golpes llovieron contra tu delicado cuerpo. Y te retaban a que les dijeras quién era el que te lo hacía. De repente, aquella corona de espinas te la incrustaron, mutilando tu cabeza de mala manera, rompiendo carne, venas y nervios. Para contemplar la mofa de tu condición de rey, te dieron un cetro, una vulgar caña que colocaron en tus sagradas manos. Oh sublime enamorado de nuestras almas, recuerda también cuando te ataron a la columna. ¿Cómo te flageló aquella gente? No quedó lugar alguno en tu maravilloso cuerpo que no quedara destrozado bajo los golpes de los látigos. Otro cuerpo humano hubiese muerto con menos golpes. La escena era terrible. Huesos y costillas podían verse. ¡Cuánta furia desatada contra el hombre de Dios! Oh Jesús mío, en memoria de aquellos crueles tormentos que padeciste por nosotros antes de la crucifixión, concédenos antes de morir un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, que podamos satisfacer por ellos, que hagamos una santa confesión, te recibamos en la Santísima Eucaristía y así alimentada nuestra alma, podamos volar hacia ti. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda oración. Oh salud y alimento de mi alma, libertad verdadera de ángeles y santos, paraíso de delicias, recuerda el horror y la tristeza que sufriste camino al lugar donde te aguardaba una cruz, cuatro clavos y los verdugos, cuando toda aquella turba se apretujaba a tu paso y te golpeaba e insultaba impunemente, haciéndote víctima de las espantosas crueldades. Pero más te dolía la ingratitud de ellos que los golpes que te infligían, pues era precisamente por ellos y por todo el género humano que llevabas aquella cruz sobre tus hombros destrozados. Por aquellos tormentos y ultrajes y por las blasfemias proferidas en tu contra, te rogamos, oh dueño de nuestra alma, que nos libres de nuestros enemigos visibles e invisibles y que bajo tu protección logremos tal perfección y santidad que merezcamos entrar contigo en tu reino. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera oración. Oh dueño de nuestra existencia,
Tú que, siendo el creador del universo, del cielo y de la tierra, de ángeles y hombres, a quien nada puede abarcar ni limitar, y que todo lo envuelves y sostienes con tu amoroso poder, sin embargo te dejaste matar por tu obra maestra, el hombre, para justificarlo ante ti mismo. Recuerda cada dolor sufrido, cada tormento soportado por nuestro amor, cuando los judíos con enormes clavos taladraron tus sagradas manos y pies. Qué espantosa escena se produjo cuando con indescriptible crueldad tu cuerpo tuvo que ser estirado sobre la cruz para que tus manos y pies llegaran hasta los agujeros previamente abiertos en el madero. Con cuánta furia agrandaron aquellas heridas. ¿Cómo agregaron dolor al dolor cuando tuvieron que estirar tus sagrados miembros violentamente en todas direcciones? ¡Oh varón de dolores! Recuerda cuando tus músculos y tendones eran estirados sin misericordia y tus venas se rompían, y tu piel virginal se desgarraba horriblemente y tus huesos eran dislocados. ¡Oh Cordero Divino! En memoria de todo lo ocurrido en la colina del Gólgota, te rogamos nos concedas la gracia de amarte y honrarte cada día más y más. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta oración. Oh divino mártir de amor, oh médico celestial que te dejaste suspender en la cruz para que por tus heridas las nuestras fueron curadas. Recuerda cada una de aquellas heridas y la tremenda debilidad de tus miembros, que fueron distendidos hasta tal punto que jamás ha habido dolor semejante al tuyo. Desde la cabeza a los pies eras todo llaga, todo dolor, todo sufrías. Eras una masa rota y sanguinolenta, y aún así llegaste, para sorpresa de tus verdugos, a suplicar a tu Padre eterno perdón para ellos, diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Cristo bendito, en memoria de esta gran misericordia que tuviste, que muy bien pudiste lanzar a todo aquel mundo malvado a los abismos infernales con un solo acto de tu poderosa voluntad. Por aquella tan grande misericordia que superó tu justicia divina, concédenos una contrición perfecta y la remisión total de nuestros pecados desde el primero hasta el último, y que jamás volvamos a ofenderte. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta oración. Oh Jesús, oh esplendor de la eternidad, recuerda cuando contemplaste en la luz de tu divinidad las almas de los predestinados que serían rescatados por los méritos de tu sagrada pasión.
también viste a aquella tremenda multitud que sería condenada por sus pecados. ¿Cuánto te quejaste por ellos? ¿Te compadeciste, oh buen Jesús, hasta de aquellos reprobos, de aquellos desafortunados pecadores que no se lavarían con tu sangre, ni se alimentarían con tu carne eucarística? Por tu infinita compasión y piedad, y acordándote de tu promesa al buen ladrón arrepentido, al decirle que aquel mismo día estaría contigo en el paraíso, oh salud y alimento de nuestra alma, muéstranos esta misma misericordia en la hora de nuestra muerte. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta oración. Oh Rey muy amado y deseado por mi corazón, acuérdate del dolor que sufriste cuando desnudo y como un criminal común y corriente fuiste clavado y elevado en la cruz. ¿Cómo te dolió el ver que tus familiares y amigos desertaran? Pero allí estaba tu muy amada madre y tu discípulo Juan, que permanecieron contigo hasta el último suspiro, no importando que su naturaleza humana desmayando estaba. Y para colmo de tu inmenso amor por nosotros, nos hiciste aquel precioso regalo. Nos diste a María como madre. ¿Cuánto te debemos, Salvador nuestro, por este sublime regalo? Solo tuviste que decir a María: mujer, he aquí a tu hijo. Y a Juan: he aquí a tu madre. Te suplicamos, oh Rey de la Gloria, por la espada de dolor que entonces atravesó el alma de tu Santísima e Inmaculada Madre, que te compadezcas de nosotros en todas nuestras aflicciones y tribulaciones, tanto corporal como espiritual, y que nos asistas en cada prueba, especialmente en la hora de nuestra muerte. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima oración. Oh Rey de Reyes, fuente de compasión que jamás se agota, recuerda cuando sentiste aquella tremenda sed por las almas y que te llevó a exclamar desde la cruz: tengo sed. Sí, no solamente tenía sed física, sino sed insaciable por la salvación de la raza humana. Por este gesto de amor por nosotros, te rogamos, oh prisionero de nuestro amor, que inflames nuestros corazones con el deseo de tender siempre hacia la perfección en todos nuestros actos. Que extingas en nosotros la concupiscencia de la carne y los deseos de placeres mundanos. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava oración. Oh constante dulzura nuestra, oh deleite diario de nuestro espíritu, por el sabor tan amargo de aquella hiel y vinagre que te dieron a probar en lugar de agua para aplacar tu sed física, te suplicamos que aplaques nuestra sed por tu vivificadora sangre y nuestra hambre por tu redentora carne, ahora y siempre, y que no nos falte en la hora de nuestra muerte. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena oración. Oh Jesús, virtud real y gozo del alma, acuérdate del dolor que sentiste sumergido en un océano de amargura al acercarse la muerte. Insultado y ultrajado por tus verdugos, clamaste en alta voz que había sido abandonado por tu Padre Celestial, diciéndole: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por aquella angustia que padeciste en aquellos momentos finales de tu pasión, te rogamos, oh nuestro Salvador, que no nos abandones en los terrores y dolores de nuestra muerte. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima oración. Oh Jesús, que eres principio y fin de todo lo creado, virtud, luz y verdad, acuérdate que por causa nuestra fuiste sumergido en un abismo de penas, sufriendo dolor en todo tu santísimo cuerpo. En consideración a la enormidad de tanta llaga que te hicimos los hombres, enséñanos a guardar por puro amor a ti todos tus mandamientos, cuyo camino de tu ley divina es amplio y agradable para aquellos que te aman. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia.
El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Undécima oración. Oh Jesús mío, abismo insondable de misericordia, te rogamos en memoria de tus heridas, las cuales penetraron hasta la médula de tus huesos y hasta lo más profundo de tu ser, que nos apartes para siempre del pecado, que no te ofendamos más. Reconocemos con bochorno que somos unos miserables pecadores y que te hemos ofendido tantas veces que tememos que tu divina justicia nos condene. No obstante, acudimos presurosos a tu misericordia infinita para que nos escondas urgentemente en tus preciosas llagas y así, ocultados de tu indignado rostro, pueda tu amante corazón una vez más lavar nuestras culpas con tu sangre liberadora. De esa forma, Redentor nuestro, tu enojo e indignación cesarán de inmediato. Gracias, Señor. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Duodécima oración. Oh Jesús, eterna verdad, símbolo de la perfecta caridad y de la unidad, te suplicamos que te acuerdes de aquella multitud de laceraciones, de aquellas horribles heridas que te hicimos la humanidad pecadora que querías salvar. Estabas hecho un guiñapo humano, enrojecido por tu propia sangre. ¡Qué inmenso e intenso dolor padeciste en tu carne virginal por amor a nosotros! ¡Oh dulzura infinita! ¿Qué pudiste hacer que no hayas hecho por nosotros? Nada falta, todo lo has cumplido. Ayúdanos, oh Señor, a tener siempre presente ante los ojos de nuestro espíritu un fiel recuerdo de tu pasión, para que el fruto de tus sufrimientos se vea continuamente renovados en nuestra alma y para que tu amor sea grande en cada momento más y más en nuestro corazón hasta que llegue aquel feliz día en que te veamos en el cielo y ser uno contigo, que eres el tesoro y suma total de todo gozo y bondad. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima tercera oración. Oh dulce consuelo de nuestra alma, maravilloso liberador, rey inmortal e invencible, recuerda cuando inclinando tu adorable cabeza, toda desfigurada por los golpes, la sangre y el polvo del camino, exclamaste: todo está consumado.
toda tu fuerza mental y física se agotaron completamente. Por este gran sacrificio y por las angustias y tormentos que padeciste antes de morir, te rogamos, oh buen Jesús, que tengas misericordia de nosotros en la hora de nuestra muerte. Cuando nuestra mente esté tremendamente perturbada y nuestra alma sumergida en inquietudes y angustias, que no temamos nada, que te tengamos a ti a nuestro lado y dentro de nuestro ser. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima cuarta oración. Oh doliente Jesús, oh incomprensible segunda persona de la Trinidad, esplendor y figura de su esencia. Recuerda cuando con gran voz entregaste tu alma a tu Padre Celestial diciéndole, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tu cuerpo estaba despedazado y tu corazón destrozado, pero tus entrañas de misericordia quedaron abiertas para redimirlos. Así expiraste, oh amor infinito. Por tu dolorosa muerte te suplicamos, oh Rey de santos y arcángeles, que nos confortes y nos ayudes a resistir el mundo con sus errores, a Satanás con sus pérfidas y a la carne con sus vicios, para que así, muertos a los enemigos de nuestras almas, vivamos solamente para ti. Por eso te rogamos, oh dulce Redentor y Salvador, que a la hora de nuestra muerte recibas nuestras pobres almas desterradas que regresan a ti. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima quinta oración. Oh vencedor de la muerte, vid verdadera y fructífera, recuerda a aquel torrente de sangre que brotó de cada parte de tu bendito cuerpo, igual que la uva exprimida en el agar. Desde el lugar de la flagelación y a través de las calles de Jerusalén, por toda aquella vía dolorosa hasta la colina sagrada, tu sangre derramada escribía las bellas páginas de la historia del corazón que más nos ama, el tuyo. Recuerda cómo la tierra agradecida, pero a la vez espantada, recibía tu preciosa sangre. Toda la naturaleza de horror temblaba y los cielos se estremecían. Los ángeles y hasta los demonios se sorprendían ante aquella increíble escena. Todo un dios moría. ¿Qué era aquello? ¿Qué sucedía? Aquel primer Viernes Santo, oh Jesús, abrías el cielo para la humanidad pecadora. Por tres largas horas tu cuerpo colgó de la cruz. Presentabas un aspecto doliente, triste, todo lleno de dolor. Tu sangre aún manando, recorriendo a aquella que ya se había secado, que ya había coagulado. Y a todo esto se adhirió el polvo y la tierra del camino.
Qué tristeza y dolor padecieron María y Juan al contemplar tus cabellos y barbas, que ahora daban la impresión de estar compuestos de alambres llenos de sangre y de tierra. Tus oídos y nariz tupidos estaban de sangre. Hasta tus ojos y boca sangraban. En verdad que todos tus sentidos fueron atrozmente atormentados. Así inclinaste la cabeza y entregaste tu espíritu. Entonces vino Longinos y perforó tu costado con tanta violencia que la punta de la lanza casi sale por el otro costado. Tu corazón te lo desgarraron. Oh Jesús, ese corazón que tanto nos ama. Y de allí brotó sangre y agua, hasta no quedar en tu cuerpo gota alguna. Tu cuerpo era cual bulto colgado, como un haz de mirra, elevado a lo alto de la cruz. La muy fina y delicada carne tuya fue destrozada. La sustancia de tu cuerpo fue marchitada y disecada la médula de tus huesos. Es entonces que el sol y las estrellas negaron su luz. Hubo terremotos y la naturaleza y los elementos dieron amplio testimonio de a aquel que negaron era el Hijo de Dios. Por esta amarga pasión y por la efusión de tu divina sangre, te suplicamos, oh dulcísimo Jesús, que recibas nuestra alma cuando estemos sufriendo en la agonía de nuestra muerte. Oh maravillosa realidad, escándalo para los infieles, gozo indescriptible para los que te amamos. Ese tu infinito sacrificio pagó el rescate y al resucitar y ascender gloriosamente al cielo, dejaste bien abiertas las puertas para aquellos que quisieran seguirte. Oh Señor, por tu amarga pasión y preciosa sangre, te rogamos traspases nuestros corazones para que nuestras lágrimas de amor, adoración y penitencia sean nuestro alimento noche y día. Haz que nos convirtamos totalmente a ti, que nuestros corazones sean tu perpetuo lugar de reposo, que nuestras conversaciones te sean siempre agradable, y que al final de nuestra vida merezcamos que grabes, oh Dios de amor, el sello de tu divinidad en nuestra alma, para que tanto el Padre como el Espíritu Santo te vean bien reproducido en nosotros, y así poder ser contados entre tus santos para que te alabemos para siempre por toda la eternidad. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh dulce Jesús, hiere mi corazón a fin de que mis lágrimas de amor y penitencia me sirvan de pan día y noche. Conviérteme enteramente, oh mi Señor, a ti. Haz que mi corazón sea tu habitación perpetua y que mi conversación sea agradable, que el fin de mi vida te sea de tal suerte loable, que después de mi muerte pueda merecer tu paraíso y alabarte para siempre en el cielo con todos los santos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado Jesús, que con su sangre nos redimió. Sea por siempre bendito y alabado Jesús, que con su sangre nos redimió. Sea por siempre bendito y alabado Jesús, que con su sangre nos redimió. Las promesas. El crucificado prometió a Santa Brígida los siguientes privilegios con la condición de que ella fuera fiel a la diaria recitación del oficio divino, y se garantizaban también a todo aquel que diga las oraciones devotamente cada día por el espacio de un año las siguientes promesas. Cualquiera que recite estas oraciones obtendrá el grado máximo de perfección.
15 días antes de su muerte, tendrá un conocimiento perfecto de todos sus pecados y una contrición profunda de ellos. 15 días antes de su muerte le daré mi precioso cuerpo a fin de que escape del hambre eterna. Le daré a beber de mi preciosa sangre para que no permanezca sediento eternamente. Libraré del purgatorio a 15 miembros de su familia. Algunas pueden ser del pasado, otras del presente y también del futuro. 15 miembros de su familia serán confirmados y preservados en gracia. Algunas pueden ser del pasado, otras del presente y también del futuro. 15 miembros de su familia se convertirán. Algunas pueden ser del pasado, otras del presente y también del futuro. Cualquiera que haya vivido en estado de pecado mortal por 30 años, pero si recita o tiene intención de recitar estas oraciones devotamente, yo, el Señor, le perdonaré todos sus pecados. Si ha vivido haciendo su propia voluntad durante toda su vida y está por morir sin que la persona tenga el conocimiento que está por morir próximamente, prolongaré su existencia para que se confiese bien. Confesión de vida. Obtendrá todo lo que le pida a Dios y a la Santísima Virgen. En cualquier parte donde esté diciendo las oraciones o donde se digan, Dios estará presente con su gracia. Todo aquel que enseñe estas oraciones a los demás ganará incalculables méritos y su gloria será mayor en el cielo. Por cada vez que se reciten estas oraciones, se ganarán 100 días de indulgencia. Será liberado de la muerte eterna. No se condenará. Goza de la promesa de que será contado entre los bienaventurados del cielo. Lo defenderé contra las tentaciones del mal. Preservaré y guardaré sus 5 sentidos. Lo preservaré de una muerte repentina. Yo colocaré mi cruz victoriosa ante él para que venza a sus enemigos, Satanás y sus huestes. Antes de su muerte vendré con mi amada madre, la Santísima Virgen Inmaculada. Lo recibiré muy complacido y lo conduciré a los gozos eternos. Y habiéndolo llevado allí, le daré de beber de la fuente de mi divinidad, cosa que no haré con los que no hayan recitado mis oraciones. Se le asegura que será colocado junto al supremo coro de los santos ángeles.